lamentablemente en la cama de la clínica, postrada, fracturada, recién operada y lamentablemente perdió, y estamos hablando de Irene Aravena, digo, la ciclista que estaba compitiendo en los Juegos Sudamericanos y que luego de una brutal caída, imágenes que ustedes seguramente han visto en otra oportunidad, pues quedó fracturada y perdió su medalla de bronce, por lo menos la posibilidad de ganar la medalla de bronce. 6 meses trabajando para después que quede todo ahí. Mira, ayer era día jueves e Irene Aravena estaba en su pieza en la Clínica Santa María recuperándose de la brutal caída que sufrió en el velódromo por los Juegos Sudamericanos. Y es que tuvo una noche complicada tras la operación de rodilla, pero dice que se siente algo mejor. Estamos viendo las imágenes que no dejan de impactarnos y las seguimos revisando porque nadie puede entender cómo es posible que no se hayan tomado las medidas de seguridad dado que se estaba desarrollando esta competencia. Pero a nivel profesional, digamos. Pero por supuesto. Ese es un partidor, el partidor de la para que partan, digamos, la competidora. No fue sacado, al parecer, debería haber sido sacado. Lo que dice la organización es que había una segunda, ¿cómo se llama? Un segundo tiro, un tiro falso, una falsa partida. Y las dos competidoras chilenas, una se salvó y la otra, lamentablemente, quedó muy, muy mal herida. Así es. Del choque contra el partidor se recuerda poco, dice ella. Eso hasta que, cambiando los canales de televisión, se topa con el video del accidente y, bueno, asegura que se queda helada. O sea, que se queda así, que no puede creer lo que pasó. No quería ver estas imágenes al principio porque le daba mucho miedo. Sabía que el impacto había sido de proporciones, bueno, descomunales. Pero cuando las vi, bueno, sintió ella entre pena y rabia, fíjate. Sensaciones encontradas, porque la vi dos veces y ya no quiero verlas más, dice Irene. Entonces Irene comienza a recordarlo todo y dice, yo salí a buscar la medalla. Y cuando uno corre este tipo de competencias de la rueda trasera, va preocupada de la rueda trasera de su compañera. Lo único que pensaba era en no tocarla y hacer el menor esfuerzo posible, digamos, que ella corte el viento, es decir, la compañera que va adelante, que ella corte el viento para estar descansada para la otra vuelta en la que yo paso adelante. Claro, lo que quiere decir en el fondo, bueno, en la que nunca logró que no pasar va con la visibilidad así, sino que va así, y es por eso que y la otra logra ver y esquiva el partido. Porque al juez lo escuchamos diciendo como que casi responsabilizándola a ella, como que, ay, pero ¿por qué no ves para adelante? Sí, pues. Ya, ¿por qué no sacas el partido? Obviamente si ella está no en lo puede suyo, mirar para adelante porque es justamente aerodinámica la posición de los ciclistas y van con la mirada hacia abajo. Lo más curioso de todo, que por parte de la organización no se ha dicho nada, no se ha comentado nada, no se ha hecho un mea culpa, básicamente. No, si le están responsabilizando sobre todo a ella. Claro, y una de las competidoras, la que se salvó, digamos, la que esquivó el partidor, decía que estaba muy preocupada porque daba la sensación de que estaba toda la gente que organizaba pendiente, muy pendiente de las brasileras, no tanto así de las chilenas. Con respecto a avisarle lo de las partidas, avisarle lo de los tiempos y un sinnúmero de cosas, por supuesto, que terminaron con este accidente. O sea, como dando por sentado de que hay, la chilena es de aquí y ella cacha. Claro. Hay que estar pendiente de la otra porque habla portugués y no entiende nada. Bueno, básicamente en general pasa un poquitito así en los deportes, sobre todo en los deportes que no son el fútbol, así que mayor visibilidad a la gente que hace deportes alternativos, en el sentido alternativo, digamos, de la línea editorial de los programas y de las noticias que solo muestran fútbol. Bueno, en el diario Las Últimas Noticias sigue la entrevista y le preguntan, ¿se escuchaba algo? Y ella dice, nada. Había tanta gente gritando por nosotras que no escuchamos los disparos que anuncian finalmente la salida falsa. No había gente tampoco en las curvas que nos avisaran que la carrera se había parado. De ser así, los partidores igual se sacan, sí o sí. O sea, los partidores se sacan sí o sí, no tienen ninguna excusa. ¿Qué hacen en el Además, velódromo? El juez está con la bandera roja ahí sobre el partidor, ¿no? En lugar de estar un poco, no sé si es que así le corresponde estar más adelante, pero es que les tienen que dar tiempo entre que tú recibes el mensaje y reaccionas, tienen que darte unas fracciones de segundo por lo menos. No, el juez estaba allí con la bandera roja así como que, oye, muévete tú. ¿Por qué no se mueven ellos? Sí, ay, te lo juro. Sí, y además, no sé si viste los chicos de polera naranja. Esta niña se saca la mugre y ellos se quedan, pero ni se inmutan. Ipso facto. Mira los de
se quedan mirando. Sí, se quedan como un poquito. Y ni siquiera salen corriendo, pero es que me impresiona. Ah, bueno, ahora sí, ahora llegó el tiempo de reaccionar. Puede haber un momento de impacto. No, pero mira cómo reaccionan. Luego... Pero además la reacción es como con una displicencia. ¿Sabes qué? Deberían echarlos a todos. ¡Qué horror! Deberían echarlo a todos. Y lo más, ¿sabes qué? Lo más duro, Janine, es prepararse durante tanto tiempo para que en una situación como 6 meses para esta competencia, sí, para caerse, lesionarse y que se pudra todo, esperar rehabilitación y luego participar en los Panamericanos a los cuales ellas estaban enfocadas. 6 meses fuera de las pistas. Bueno, finalmente ella dice que no se escuchaba nada y que claramente ellas están concentradas en lo suyo. Bueno, y que le parece increíble ver estas imágenes. También recuerda lo que tú comentabas hace un minuto, que a las brasileñas sí les avisaron y sí les sacaron los partidores y que en realidad no sé de quién habrá sido la culpa. Esto no pasa en ninguna parte, es una negligencia. Sí. No es mala suerte, asegura. Es una estupidez. Esta joven Irene Aravena. Bueno, le mandamos un abrazo, un beso, que se recupere pronto, pero a lo menos son 6 meses de recuperación y pucha, qué raro. Bueno, a propósito de los Odesur, que haya mayor participación y visibilidad de los otros deportes. Que se enchufen. De otros deportes también, digo. Felicitaciones a Tomás González, que logró oro, y también a la nadadora, se me olvidó el nombre, Cristel. Coverage, ¿no? Cristel de la, tú sabes, me doy la guatita de ese oro. Vamos a cambiar de tema.